La historia de Muskilguia. Había una vez, a menos de mil millas de aquí, un pobre leñador viudo que vivía con su hija pequeña. Todos los días iba a la montaña a cortar leña para hacer fuego, que traía a casa y ataba en haces. Después de tomar el desayuno, caminaba hacia el pueblo más cercano, donde vendía la leña y descansaba un rato antes de regresar. Un día, al volver ya tarde a la casa, la niña le dijo: "Padre". A veces deseo tener mejor comida, más cantidad y diferentes clases de cosas para comer. Muy bien, mi niña, dijo el viejo, mañana me levantaré más temprano que de costumbre. Iré más lejos en la montaña donde hay más leña y traeré una cantidad mucho mayor que la habitual. Llegaré a casa más temprano y así podré atar la leña más rápido y luego iré al pueblo a venderla para que tengamos más dinero y te traeré toda clase de cosas ricas para comer. A la mañana siguiente el leñador se levantó antes del alba y se fue a las montañas. Trabajó duramente cortando leña e hizo un enorme haz que acarreó sobre su espalda hasta la pequeña casa. Cuando llegó todavía era muy temprano. Puso la carga en el suelo y golpeó la puerta diciendo Hija, hija, abre la puerta que tengo hambre y sed y necesito comer algo, algún alimento antes de ir al mercado. Pero la puerta permaneció cerrada. El leñador estaba tan cansado que se acostó en el suelo y pronto se quedó dormido al lado del atado de leña. La niña, que había olvidado la conversación de la noche anterior, estaba profundamente dormida. Cuando el leñador se levantó unas horas después, el sol ya estaba alto. Golpeó nuevamente la puerta y dijo Hija, hija, ven pronto. Debo comer algo e ir al mercado, pues es mucho más tarde que los otros días. Como la niña había olvidado aquella conversación de la noche anterior, mientras tanto se había levantado, arreglado la casa y había salido a caminar. Dejó la casa cerrada, suponiendo en su olvido que su padre estaba todavía en el pueblo. Fue así que el leñador se dijo Ya es demasiado tarde para ir a la ciudad. Regresaré a las montañas y cortaré otro haz de leña que llevaré a casa y mañana tendré doble carga para llevar al mercado. Trabajó duramente ese día en las montañas, cortando leña y atándola en fardos. Era ya de noche cuando llegó a su casa con la leña sobre los hombros. Puso el atado detrás de la casa, golpeó la puerta y dijo: Hija, hija, abre que estoy cansado y no he comido nada en todo el día. Tengo doble cantidad de leña que espero llevar mañana al mercado. Esta noche tengo que dormir bien para sentirme fuerte. Pero no hubo respuesta, pues la niña, como sintió mucho sueño al regresar a su casa, se preparó la comida y se fue a la cama. Al principio estuvo preocupada por la ausencia de su padre, pero luego se tranquilizó pensando que se había quedado a pasar la noche en el pueblo. Nuevamente el leñador, al ver que no podía entrar en su casa, cansado, hambriento y sediento, se acostó junto a la leña y de inmediato se quedó dormido. Le fue imposible permanecer despierto a pesar de la preocupación de lo que hubiera podido pasarle a su pequeña hija. Despertó muy temprano a la mañana siguiente, aún antes de que hubiera luz. Se sentó, miró alrededor, pero no pudo ver nada. Entonces ocurrió algo extraño. Le pareció escuchar una voz que decía, Rápido, rápido, deja tu leña y ven aquí. Si lo necesitas mucho y deseas poco, tendrás una comida deliciosa. El leñador se puso de pie y caminó en dirección hacia donde venía la voz. Anduvo, anduvo y anduvo, pero no encontró nada. Entonces... Sintió más cansancio, frío y hambre que antes. Y además se había perdido. Había tenido muchas esperanzas, pero eso no, no, no parecía haberlo ayudado. Pero se sintió triste, con ganas de llorar, y se dio cuenta de que llorar tampoco le ayudaría. Así que se acostó y se durmió. Muy poco después despertó nuevamente. Tenía demasiado frío y hambre para poder dormir. Fue entonces cuando se le ocurrió relatarse a sí mismo, como si fuera un cuento, todo lo que le había ocurrido después de que su hija le hubiera pedido una clase de comida diferente. Tan pronto como terminó su historia, le pareció oír otra voz, en algún lugar por encima de él, como saliendo del amanecer, que decía: Viejo hombre, viejo hombre, ¿qué haces sentado aquí? Estoy contándome mi propia historia, respondió el leñador. ¿Y cuál? El leñador repitió su narración. Muy bien, dijo la voz. Y a continuación le indicó que cerrara los ojos y subiera un escalón. Pero yo no veo ningún escalón, dijo el viejo. No importa, haz lo que te digo, dijo la voz. El hombre hizo lo que se le indicaba. Tan pronto hubo cerrado los ojos, descubrió que estaba parado y levantando el pie derecho, sintió que había algo como un escalón debajo de él. Comenzó a subir lo que parecía ser una escalera. De repente los escalones empezaron a moverse, se movían muy rápidamente, y la voz le dijo No abras los ojos hasta que yo te lo indique. No había pasado mucho tiempo cuando le ordenó abrirlos. Al hacerlo se encontró en un lugar que parecía un desierto, con el sol quemante sobre él. Estaba rodeado de cantidades y cantidades de pequeñas piedras de todas clases, rojas, verdes, azules y blancas. Pero parecía estar solo. Miró a su alrededor y no pudo ver nada. Pero la voz comenzó a hablar de nuevo. Toma todas las piedras que puedas, cierra los ojos y baja nuevamente los escalones. El leñador hizo lo que se le decía y cuando abrió los ojos por orden de la voz, se encontró delante de la puerta de su propia casa. Tocó la puerta y su hija le abrió. Ella le preguntó dónde había estado y el padre le contó lo ocurrido aunque la niña apenas entendió lo que él decía porque todo le sonaba muy confuso entonces entraron en la casa y la niña y su padre compartieron lo último que les quedaba para comer un puñado de dátiles secos cuando terminaron el leñador creyó oír nuevamente la voz una voz como la otra que le había dicho que subiera los escalones la voz dijo a pesar de que quizás tú aún no lo sabes has sido salvado por Muskilguya recuerda Musquil-Guyá siempre está aquí, asegúrate de que todos los jueves por la noche comerás unos dátiles y darás a otros a alguna persona necesitada y contarás la historia de musquil Gouya. asegúrate de que la historia de Musquil-Guyá nunca nunca sea olvidada si tú haces esto y otro tanto hacen las personas a quienes tú cuentes esta historia los que tengan verdadera necesidad siempre encontrarán su camino. El leñador pasó todas las piedras que había traído del desierto en un rincón de su casa. Parecían simples piedras y no supo qué hacer con ellas. Al día siguiente llevó sus dos enormes atados de leña al mercado y los vendió muy fácilmente, a muy buen precio. Al regresar a su casa llevó a su hija toda clase de ricos manjares que ella hasta entonces jamás había probado. Cuando terminaron de comer, el viejo leñador dijo: Ahora te voy a contar toda la historia de Musquil Muskilguya significa el disipador de todas las dificultades. Nuestras dificultades han desaparecido gracias a Muskilguya y debemos siempre recordarlo. Durante una semana el hombre siguió como de costumbre fue a las montañas, trajo leña, comió algo, llevó la, llevó la leña al mercado y la vendió. Siempre encontró un comprador sin dificultad. Llegó el jueves siguiente, y como es común entre los hombres, el leñador olvidó contar la historia de Muskilguya. Esa noche, ya tarde, se apagó el fuego en casa de los vecinos. Los vecinos no tenían nada con que encenderlo, y fueron a casa del leñador y le dijeron: "Vecino, vecino, por favor, danos un poco de fuego de esas maravillosas lámparas tuyas que vemos brillar a través de la ventana". "¿Qué lámparas?", dijo el leñador. Ven afuera y verás, le respondieron. El leñador salió y vio claramente toda clase de luces que brillaban, desde adentro a través de su ventana. Entró a la casa y vio que la luz salía del montón de pequeñas piedras que había colocado en un rincón. Pero los rayos de luz eran fríos y resultaba imposible emplearlos para encender fuego, así que salió y les dijo, vecinos, lo lamento, no tengo fuego. Y cerró la puerta golpeándola en sus narices los vecinos se sintieron molestos y sorprendidos, y volvieron a su casa refunfuñando. Y aquí ellos abandonan nuestra historia. El leñador y su hija rápidamente taparon las brillantes luces con cuanto trapo encontraron, por miedo de que alguien viera el tesoro que tenían. A la mañana siguiente, al destapar las piedras, descubrieron que eran luminosas piedras preciosas. Una por una las fueron llevando a las ciudades de los alrededores, donde las vendieron a un enorme precio. El leñador resolvió entonces construir un espléndido palacio para él y su hija. Eligieron un lugar que quedaba justamente frente al castillo del rey de su país. Poco de tiempo después había tomado forma un maravilloso edificio. Ese rey tenía una hija muy bella, que al despertar una mañana vio un castillo que parecía de cuento de hadas frente al de su padre, y se quedó muy sorprendida. Preguntó a su servidumbre, ¿Quién ha construido ese castillo? ¿Con qué derecho hacen algo así tan cerca de nuestro hogar? Los sirvientes salieron e investigaron y al regresar le contaron a la princesa la historia, hasta donde pudieron saberla. La princesa entonces mandó llamar a la hija del leñador, pues estaba muy enojada, pero cuando las dos niñas se conocieron y hablaron, pronto se hicieron buenas amigas. Se veían todos los días e iban juntas a nadar y a jugar a un arroyo que había sido hecho para la princesa por su padre. Algunos días después del primer encuentro, la princesa se quitó un hermoso y valioso collar y lo colgó en un árbol próximo al arroyo. Al volver, olvidó llevárselo y al llegar a casa pensó que lo había perdido. Mas, la princesa, recapacitando, decidió que la hija del leñador se lo había robado. Se lo dijo a su padre, quien hizo arrestar al leñador, confiscó el castillo y le embargó todos sus bienes. El leñador fue puesto en prisión y su hija internada en un orfelinato. Como era costumbre en ese país, después de cierto tiempo, el leñador fue sacado de su celda y llevado a la plaza pública, donde se le encadenó un poste con un letrero alrededor del cuello que decía, Esto es lo que les ocurre a aquellos que roban a los reyes. Al principio la gente se reunía a su alrededor burlándose de él y tirándole cosas. El leñador se sentía muy desdichado, pero... Como es común entre los hombres, pronto se acostumbraron a ver al viejo sentado junto al poste y le prestaban cada vez menos atención. A veces le tiraban restos de comida, a veces no. Un día escuchó decir a alguien que era jueves por la tarde. Repentinamente, llegó a su mente el pensamiento de que pronto sería la noche de Muskilguya, el disipador de todas las dificultades, y que había olvidado conmemorarlo desde hacía tanto tiempo. Tan pronto como este pensamiento llegó a su mente, un hombre caritativo que pasaba por allí le arrojó unas monedas. El leñador lo llamó. Generoso amigo, me has dado un dinero que para mí no es de ninguna utilidad. Si de alguna manera tu generosidad alcanzara para comprar uno o dos dátiles y venir a sentarte conmigo para comerlos, yo te quedaría eternamente agradecido. El hombre fue y compró algunos dátiles, se sentó a su lado y comieron juntos. Al terminar el leñador le contó la historia de Musquil-Guyá. Creo que debes estar loco, le dijo el hombre generoso. Pero era una persona comprensiva y a su vez tenía bastantes dificultades. Al llegar a su casa después de este incidente, encontró que todos sus problemas habían desaparecido. Y esto le hizo pensar más seriamente acerca de Musquil-Guyá. Pero él aquí abandona nuestra historia. A la mañana siguiente, la princesa volvió al lugar donde se bañaba y cuando estaba a punto de entrar en el agua vio algo que parecía ser su collar en el fondo del arroyo. Pero, en el momento en que iba a recogerlo, estornudo, echó hacia atrás la cabeza y vio que lo que había tomado por su collar era solo su reflejo en el agua. El collar estaba colgado en la rama del árbol, en el mismo lugar en que lo había dejado hacía mucho tiempo. Tomándolo, corrió emocionada y le contó lo ocurrido al rey. Este ordenó que el leñador fuera puesto en libertad y que se le dieran públicas disculpas. La niña fue sacada del orfelinato y todos fueron felices para siempre. Estos son algunos de los incidentes de la historia de Musquilbuya. Es un cuento muy largo y nunca termina. Tiene muchas formas. Algunas ni siquiera se llaman la historia de Muskilguya y por eso la gente no las reconoce como tal. Pero es por causa del Muskilguya por lo que su historia en cualquiera de sus formas es recordada por alguien en algún lugar del mundo, día y noche, donde fuere que haya gente. Así como su historia siempre ha sido relatada, así seguirá siendo contada por siempre. ¿Quiere usted repetir la historia de Musquil Guyá los jueves por la noche y ayudar así al trabajo de Musquil Guyá? Ah, muy bien. Entonces, hasta el jueves que viene.